Otra cosa no, pero educados y deportivos en Japón. Saitama Super Arena y Yokoso. Ladies and gentlemen, welcome to Saitama Super Arena here in Saitama, Japan. As it is now time for our featured bout of the evening, brought to you by Take-In Promotions and a Triple G Promotions. Sanctioned by the WBA, President Gilberto Jesus Mendoza, Supervisor here, Oliver Gomez, and the IBF, President Daryl Peoples, Supervisor in attendance is Ben Kilty. And now, ladies and gentlemen, from Saitama Super Arena here in Saitama, Japan, it's time for our main event of the evening. Bueno, ahí van a hacer la presentación. Antes quiero comentar a los aficionados algo muy interesante. Me escribe Sergio Maravilla Martínez, que le saludamos aquí afectuosamente, y nos dice que le pondría muy feliz que ganara Murata porque tiene amistad con su entrenador, que vivió en Argentina y suelen intercambiar mensajes con Ryota Murata. Pero convenir, dice Sergio Maravilla Martínez, ahora mismo lo está diciendo, cree que me conviene más Golovkin, ya que hay posibilidad de que deje vacante su cinturón y ahí estaría yo pidiendo paso fuerte. Sergio, ojalá, lo que más te convenga, mejor. Que gane aquí el mejor, deportivamente hablando, pero si al final te conviene viene y gana Golovkin, pues enhorabuena y ojalá te llamen, claro. Eso es. Un abrazo para Sergio Maravilla Martínez. One loss, one draw with 36 wins coming by way of knockouts. Joining us from Karaganda, Republic of Kazakhstan. He is a two-time middleweight champion and the reigning defending Ahí está el ¿cómo está G. el pájaro, eh? Sí, está que corta. Está fuerte, fuerte. Vamos a escuchar la presentación de Ryota Murata, el otro campeón. This Olympic gold medalist enters the ring with an impressive record that stands at 16 wins, 13 of those coming by way of knockout against two losses. Fighting out of Tokyo, Japan, he is the reigning and defending WBA middleweight champion of the world. Ladies and gentlemen, presenting Ryota. Bueno, y máxima expectación, y ha sido recibido con muchísimos aplausos Gennady Golovkin, pero evidentemente el público más volcado con Ryota Murata. Saludo ahí, le guiña el ojo y todo. Luis Pavón, buen árbitro. Luis Pavón, y luego los jueces van a ser Glenn Feldman, el juez norteamericano, Robert Hoyle y Alex Levin. ¿De dónde son? Norteamericanos. Pues ha sido a gusto, ¿no? Sí, en este, claro, efectivamente. Un árbitro puertorriqueño y los jueces... independientes, de otros países. Exacto. Y en este caso, ningún japonés. Los tres norteamericanos, Alex Levin, Robert Hoyle, perfecto, y Glenn Feldman. Bueno, pues comienza, amigos del boxeo. Estamos en directo en Dazón, en la superarena de Saitama. Esta pelea, esta unificación de coronas. Están los dos en la distancia de la verdad, ¿eh? Ahí llegan los golpes. Ha empezado primero Gennady Golovkin, pero Murata parece que ahora toma el centro del ring. Obliga un poquito a retroceder poco a... Gennady Golovkin, pero Murata efectivamente lanza un 1-2 valiente. El peleador japonés, que no quiere bajo ningún concepto que se le suba a las barbas el bueno de... Cuidado, la derechita que le ha tirado en Murata Golovkin. Ojo, le ha metido una derecha que no es de amigo la que ha tirado. Intenta el triple G meter también su recto de izquierda, el jab, pero ha empezado francamente bien el nipón, ¿eh?
Muy bien, inteligente Murata. Lo que no quiere o lo que va a intentar es que no se suba al tanque. Gennady Golovkin se sube al tanque y te arrolla a lo largo de los 12 asaltos o de lo que dure el combate. Y es precisamente Murata lo que va a intentar. Es llevar algo más la iniciativa, poner un poco de ritmo. Sabe que él hace daño también, Murata. Y le puede preocupar, le puede ocupar y preocupar a Gennady Golovkin, que a pesar de que es, el aspecto físico es espectacular, hay gente que todavía duda que si sus 40 años estará en esas condiciones tan enormes de antaño. Claro, no puede estar al 100% como cuando tenía 30 años, pero ha demostrado que está bien. Lo que ocurre que Murata, que tiene 36 tacos, pues ha salido muy bien. Pero ojo ahora las acciones por parte de Golovkin, pero me ha gustado mucho la puesta en escena, porque había empezado intimidatorio Golovkin y le ha dado un poco la réplica claramente. Y con mucha valentía y determinación a Golovkin, mandándole como un mensaje de que para nada aquí va a ser el protagonista. Bueno, de momento aquí dos grandes golpeadores, dos temibles y potentes púgiles que han solucionado sus victorias con porcentajes elevadísimos, de más del 80%, Golovkin casi el 90%. Este es un combate que si uno mira a la pared, cuando vuelva a mirar a la pantalla, hay uno en posición horizontal. Hay que estar al 100%, le había metido un recto precioso, un jab sensacional que nadie Golovkin, pero como ven, Murata, cuidado, quieto, no... El árbitro muy correctamente le dice y le llama la atención porque viene ahí la derecha.